Tras la catástrofe ocasionada por el huracán María, los Centros de Salud 330 de Puerto Rico fueron la respuesta ágil de acceso a servicios de salud. La capacidad de generación de energía y 36 días de reserva de combustible permitió a MedCentro atender la emergencia de forma transparente e ininterrumpida. Durante los primeros 30 días, se accedieron y atendieron 6,417 pacientes. A los 60 días, esa cantidad se triplicó a 19,048 pacientes. Esta es la historia de nuestra gente. Categoría 5. Eso es catastrófico en todos los sentidos. De cantidad de lluvia de 12 a 18 pulgadas, marejada ciclónica de 6 a 9 pies, vientos de más de 155 millas por hora. El Servicio Nacional de Meteorología ya se está sintiendo sobre la isla de efectos del fenómeno atmosférico, bandas de lluvia y de viento. Sobre el tema de los refugiados. Todo, vamos a perder todo, mi familia va a perder todo, mi pueblo va a perder todo, va a estar derrumbado, no va a ser como antes. Lo más grande fue cuando yo vi que el hijo mío no tenía casa. Esa fue la impresión más grande que yo. Él tiene 4 muchachos, esposa. Esa es mi casa. Se le ha caído todo el palo encima. Pero me gustaría irme de aquí. En esa pasé mucho. ¿Cómo tal está ahí? Fácil vivir así. De septiembre de 2017. El huracán María azotó Puerto Rico, derrumbando el sistema eléctrico y destruyendo miles de residencias. Con vientos de 155 millas por hora, el huracán categoría 4 tocó tierra cerca de Yabucoa, en la costa sureste, golpeando sin piedad la isla. Actuando en respuesta a su ubicación y a la población que sirve, MedCentro ha invertido años y millones de dólares preparándose para un evento como María. El Consejo de Salud de Puerto Rico, y MedCentro, como le llamamos comúnmente, es de base comunitaria, está inmerso en las comunidades. Sirve la parte centro-sur de Puerto Rico, los 4 pueblos donde están sus centros, tienen en conjunto de 200 o 250 mil habitantes. Y nosotros le damos servicio a 42 mil habitantes de esa área. Como institución estamos muy conscientes que estamos en la parte sur de Puerto Rico, frente al Mar Caribe, por donde todos los años desfilan todos los huracanes en su gran mayoría. Así que, conscientes de eso, llevamos años preparándonos, haciendo muchos preparativos, una inversión de capital de muchos millones de dólares, de manera que si un evento como María ocurría, pues podíamos garantizar la continuidad del servicio. Al mediodía del 19 de septiembre, cesaron operaciones para darle a los empleados la oportunidad de estar en sus hogares. La sala de urgencias, rayos X y el laboratorio permanecieron abiertos hasta las 11 de la noche. El lunes siguiente, ya MedCentro se encontraba listo para proveer servicios. Estuvieron preparados por adelantado para un evento como este.
El Departamento de Ingeniería estaba a cargo de los generadores de electricidad y contaba con reservas de combustible para 36 días y de agua potable ilimitadas. Cables de energía soterrados, cisternas de agua, una flota de vehículos 4x4 y unidades móviles permitieron a MedCentro reanudar operaciones y llegar a las comunidades inmediatamente después del huracán. No había oportunidad en otros sitios, las oficinas privadas, los centros donde los médicos acostumbrábamos a dar nuestros servicios, estaban sin ningún tipo de capacidad para albergar o asistir a estos pacientes. Y MedCentro nos abrió las puertas para que especialistas entráramos a estas facilidades. Nos dieron el apoyo también a nivel de la sala de urgencia y teníamos otros servicios como las farmacias, que en todo Puerto Rico la mayoría de las farmacias estaban cerradas, no tenían sistema, no tenían la capacidad de, aún queriendo ayudar, de poder ayudar. Fue una oportunidad de servir a nuestra región. Junto con otro colega, doctor Luis Ruiz, hicimos una clínica aquí completamente gratuita para pacientes diabéticos, donde les suplimos insulina, que fueron suministradas por algunas donaciones de compañías farmacéuticas. Nosotros tenemos el programa Ryan White, el programa Ryan White es el programa para pacientes HIV. Fuimos a visitarlos al hogar, porque si no venían, pues nosotros vamos a ellos. Que adicional a eso le pudimos dar medicamentos, porque nos dieron una donación a Medicare Direct Relief para que no tuvieran que comprar medicamentos. Todo el mundo trabajó unido para darle al paciente lo que el paciente necesitaba en ese momento. MedCentro sirvió como sede para las instituciones hospitalarias y formó la Coalición de Hospitales de la Región Sur. Diariamente llevaban a cabo reuniones para identificar los retos, buscar soluciones y así garantizar y salvaguardar el bienestar de miles de pacientes. Si miramos ahora mismo, nos damos cuenta que la naturaleza ya se empezó a reponer rápidamente. Y nosotros los ciudadanos tenemos la capacidad de reponernos. Hay muchos buenos profesionales que desean quedarse en Puerto Rico y yo creo que tenemos que ver esto como una oportunidad de crecimiento. Esta es la sala, esto es un baño y la cocina. ¿Qué necesitan? Que una persona venga a hablar con nosotros de esta situación. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué ustedes quieren? Que arreglen no todo sé. Esto. Que están arreglando poco a poco. Están poniendo madera limpia. A seguir nuestro camino. Y ahora a aprender de esta lesión. Esto es una oportunidad de crecimiento. Es una poda que se hizo para volver a florecer. Vamos para adelante. En MedCentro, estamos contigo.